una gran pelea ahí. Decían que fue encontrar un nido de un pato ahí con Ahí está la trucha arcoíris. Ah, pues hay que hacerlo frito. Está bonita esa. Un par de huevos fritos con trucha. Muy bonita. Bueno, ya hay para medio batallón el almuerzo. Bueno, ahí tiene el amigo Elvis ya con la primera. Se estrenó está, ya. Amigos. Dale. La primera truchita. Está buena. Está grande ya. Sí, esa ya está grande ya. Ya tiene como unas 14 por ahí. Sí. Sí, fácil. Ya lo vamos a medir. Está bonito este lago. ¿Lo amarrarle en el palo eso o se lo lleva? Tenemos aquí las cañas todas ready con una capturita nada más. Vamos a ver si seguimos sacando algo. Esta playita está medio bonita, ¿eh? Sí, ajá, bien bonita, está. Yo de caliente con un baño ahí con plumas de parro. Mira, ahí está el patito, ¿no? Ahí está el patito, mira donde sale un video, ¿no? Ahí está, es un debajo largo. Tiene tres huevitos. Ajá. ¿Este? Ajá. Ahí hay un pato anidando. Sí, él está haciendo el nido aquí. Bueno, ahí va a sacar los polluelos. Estamos bueno, amigos. El chef hoy día es Mr. Elvis. Ahí está, por ahora. La única, ¿verdad? Sí, la única, pero está grande. Eso es lo bueno, que vamos a sacar tres pedazos. Y la vamos a acompañar con un... con una salsa de tomate, frijolitos. Queríamos ver si traíamos un arrocito, pero se nos olvidó hoy aguacate también. Ah, no, pero está bien. La cosa es que vamos a comer, gracias a Dios, con esta truchita está grande, comemos bien tranquilitos los tres. Aquí están todas las cañas. Ya traímos aquí el... La cocina está haciendo un poco de viento, pero ahí vamos a tratar de ver que no nos gane el viento haciendo la cocina. Es la única trucha que ha salido hasta ahora, no sé. También el lago para mí es primera vez pescando aquí, así que teníamos que recorrer casi todo el lago viendo algún punto que sea más favorable, pero por lo regular este lago todo es casi igual, ya que alrededor, todo alrededor del lago la gente puede caminar, entonces no creo que tenga un lugar profundo, solamente en el centro. A veces los lugares profundos están en alguna parte del lago, pero aquí no creo. Todo el lago tiene para caminar todo alrededor, así que la trucha, si cae, ya tiene que caer de cualquier forma. Dime, entonces solo. Bueno, amigos, tenemos sal, vamos, ya estamos listos ya para condimentar la truchita. Miren, ve, como les dije, tres pedazos, uno para cada uno. Buena carne, miren, bien carnudita. Sí, está bueno. Le vamos a echar pimienta, el sazón Goya. Pimienta molida y sazón Goya, que le da un color muy bonito, color rojo, dijo. Y su salita. Salmón. Y luego, después de aquí, se va para el sartén. Ya tenemos por ahí la estufita casi que encendida.
No le vamos a echar mucho para que no nos quede tan salado. Son poquitas. Y luego la pimienta. Ve. Ahí va a quedar. No, hombre, sí, sí. Al tope. Y este es el que le da el colorante. Pero de aquel día sí que me gustó cómo quedó también. Ahí me ve. Sí, este le da buen sabor. Ahora sí vamos a ver la hora. Ya estamos. ¿Es de jalapeño? Sí. Ok, ahí está mi gente, miren. Va a ser entomatada. Cebollita roja, tomate, cilantro y jalapeño para amarrar. Para que quede de pelos. Sí. Ahí va con todo, ya. Ahí está ya. ¿Eh? Bueno, ahí están ya va saliendo poco a poco ya. El viento nomás que no estaba dejando cocinar, ¿verdad? Sí, mucho viento había, pero ya hoy sí ya. Le dimos vuelta a la cocina. A ver si quedó, mira, rico. Uf, qué rico eso. Ahí quedó ya. Lista. Hasta fuego trae. Hasta fuego trae. Entomatada, ¿verdad? Sí, como una entomatada. Sí, esta es una nueva receta para mí. Hoy voy a probar primera vez. Siempre he visto en videos de otros pescadores, pero nunca lo he probado. Hoy día vamos a darle el visto bueno. Se ve bueno. Ahí va una rejolla. Sí, ahí va ya. Es para los frijolitos. Sí, yo ni le vi el... No. Pegado estaba ya. Frijolito. Aceite y listo. Ahí está mi amigo, ya le va a echar cilantro. El cilantro, sí. Cilantro y listo. El cilantrito. Ahí le va a echar cilantro. Va a dar mucho sabor a los frijoles, así que. El cilantro le da muy buen sabor a la bichuela. Yo soy un fanático del cilantro. Ya, yo igual. Yo la comida los huevos mía. Huevos fritos, así, los huevos revueltos con cilantro. Ah, sí. De ahí va. Bueno, gente, mira. Tenemos las respectivas tortillas. Con las frutitas. Como recién sacadas de la bolsa. Ahí está ya, solo falta la tortilla. Aguacatico por allá. El varón Oscar sirviendo ya partes iguales. Porque no están peleando, digo. Porque no pelean. Acá Elvis con las tortillas ya. Aquí tenemos las tortillitas, amigos. Ya va a estar ya. Padre Jesús, te damos gracias en esta hora por estos alimentos. Te pido que los bendiga, Señor. Te pedimos por las personas que no tienen. A los huérfanos, las viudas, que no les falte el sustento diario, nuestras familias, que tú les proveas, nuestros pastores también, que tú les proveas, bendice.
bendice estos alimentos, bendice las manos, Señor, que los prepararon, y que sea de provecho, que sean, Señor, santificados y purificados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buen provecho. Buen provecho. Víctor, comer, se ha dicho. A comer, a comer. Primer toque. Que lo pruebe hoy, don Víctor. Ahí está mi gente, miren. Ahí vamos, dale. Dale a ver qué pasa. ¿Don Víctor ya tiene trincha, pero? No. Y otro amigo, pero ellos se tuvieron que ir, entonces, pero sí va alcanzado, yo pienso que sí, sí, tranquilamente alcanzado. Uh-huh. Así que bueno, vamos a disfrutar, yo creo que quieren ver, vamos a disfrutar estos sagrados alimentos, espero les haya gustado. Bueno, mi gente, se terminó el video con una rica comida. No hubo mucha captura, tuvimos una sola captura. Estamos aquí como unas 5 o 6 horas quizá, pero bueno, muy bonito el lago. Hicimos la captura y cocina, y cocinaron los amigos, muy rico quedó todo. Y bueno, ahí le doy gracias al amigo Elvis por invitar aquí a este bonito lago. Amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias a todos los suscriptores por disfrutar y ver este video hasta el final. Bueno, no tuvimos muchas capturas, solamente una. Pero lo bueno fue que la comimos y esa cocina quedó bien sabrosa. Muy bueno, muy bueno. Y amigos, y algo que quiero decirles es que la cocina que hacemos, yo sé que se nos antoja, por medio de cámara se nos antoja. Pero déjenme decirles que la hacemos también para que por si un día ustedes salen a hacer un día de campo, disfrutar a un lago o donde sea, lo pueden hacer ustedes, lleven su estufita, sus ingredientes, todo lo que se necesita para hacer un pescado frito, ustedes lo pueden hacer y se los recomendamos, queda muy sabroso. Ahí poco a poco vamos a ir explicando en cada video cómo se hace, para que ustedes lo sigan disfrutando. Y bueno, apoyemos siempre ahí al amigo Víctor con su canal Pesca Tu Estilo. Y también pues nosotros con El Balón tenemos un canal ahí, pues si usted quiere apoyarnos, ahorita lo tenemos con el nombre Elvis Barrera 87. Si usted desea apoyarse, sea bienvenido. Y bueno, gracias por todo y nos vemos a otro nuevo video. Que Dios les bendiga, se cuidan. Al varón Oscar también, que nos acompañó el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado. Y también por los alimentos. Damos gracias también por esta oportunidad de compartir aquí, como es, en este hermoso lago, esta hermosa vista. No tuvimos baja potencia una captura, pero lo importante fue de que esa cocina quedó pero deliciosa, muy bueno. Y una captura, no necesitamos un manjar o un banquete para disfrutar. Si cuando uno le gusta algo, no importa que sea la cantidad, sino la calidad y con el amor que uno lo hace. Eso es lo importante. Así que disfruten el video, compartan, suscríbanse, apoyémonos unos con otros, ya que esa es otra de las maneras que nosotros podemos mostrar esa amistad, ese amor hacia las demás personas. Y que el Señor les bendiga y adelante. Ahí está la linda palabra del amigo. Mi gente, me despido ahí con un ganso nadando. También hay muchos de estos animalitos aquí, creo que también perjudico en la pesca, pero bueno, mi gente, más que contento de este sitio muy bonito aquí, sitio en el área de Boston. Gente, pues muchísimas gracias por mirar el video. No olviden suscribirse, regalarnos un like y nos vemos en un próximo video.